¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Les saluda el doctor Javier Mendoza Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a la plática virtual de ortodoncia que tenemos preparados para el día de hoy. En esta ocasión tenemos un magnífico invitado, es el doctor Isaac Maldonado Noriega. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en pregrado. Hizo también su maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Actualmente es el secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Él pertenece al Consejo Nacional de Ortodoncia, pertenece a la Academia Mexicana de Ortodoncia, a la World Federation of Orthodontics. Es también miembro de la Tweet Fellow Member y también es miembro del grupo de estudios de Alexander Catalyst en Arlington, Texas. Nos da mucho gusto tener al doctor Isaac Maldonado. Vamos a empezar primero con los avisos parroquiales. Prácticamente ahora no tenemos muchos. Lo primero es que ya se acerca, bueno, todavía falta un poco para lo que viene siendo el Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia, que será hasta el mes de noviembre. Por otro lado, tenemos que el día de mañana, mañana martes, en Martes de Café con sabor a provincia, va a ser la premiación de los participantes y de los que ganaron en el concurso del Congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas que se llevó a cabo en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Y se va a homenajear, obviamente, bueno, se le van a entregar los premios al primer lugar, al doctor Alexis Martínez Díaz, del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, a la doctora Montserrat Vargas Zarza, de AUMEI, y al doctor Raimundo Rodríguez Castro, también de AUMEI, el día de mañana a las 8 de la noche, a través del canal del Colegio Nacional de Cirujanos Dentista, en el Martes de Café con sabor a provincia a las 8 de la noche. Sin más que decir y sin más que entretenerlos, le voy a dejar el micrófono y el video al doctor Isaac Maldonado, quien nos va a hablar con respecto a los límites de la dentición. Adelante, doctor Isaac. Muchísimas gracias, doctor Mendoza, por su amable invitación y también muchas gracias por su presentación. El día de hoy estoy muy contento de poder compartir con los miembros de la academia y con todas las personas que nos honran, ¿no? Al conectarse a estas charlas. Y me gustaría compartir con ustedes, un tema que nos ayuda a recordar nuestras bases como ortodoncistas, pero principalmente nos ayuda a recordar también nuestros fundamentos y bases de diagnóstico. Esto pues se titula Los límites de la dentición y pues bueno, son conceptos que han sido aportados a nosotros a lo largo de la historia de la ortodoncia. Y literalmente desde los principios. Aquí me gustaría platicar un poco antes de profundizar en el tema respecto a tres actores principales que han sido parte fundamental de nuestro gremio. El primero, el doctor Angle, ¿no? Que fue la primera persona que separó, ¿no? su ejercicio profesional para dedicarse al 100% a la regulación dental, como se le conocía en aquel entonces. La siguiente persona es el doctor Charles Tweed, quien tuvo justamente el honor de ser reconocido como el primer ortodoncista, principalmente porque él recibe la primera cédula profesional, ¿no? Que existe en ortodoncia a nivel global. Y también el doctor Lebron Merrifield, que gracias a sus aportaciones con respecto a biomecánica, podemos conocer el día de hoy con respecto a los sistemas de fuerza direccional y cómo justamente poder reducir, ¿no? los tiempos y pasos de tratamiento. Pero, pues bueno, justamente hubo un trasfondo de todo esto y todos conocemos al doctor Angle. Ubicaremos justamente pues este artículo, ¿no? de la clasificación de la maloclusión, el cual él publicó en Dental Cosmos en el año de 1899. Esta descripción pues es lo que hasta el día de hoy, ¿no? más bien se le atribuye como la mayor aportación, ¿no? en odontología. Y simplemente cualquiera de nosotros en cualquier parte del mundo
podremos, ¿no? Describir un paciente únicamente con describir la relación molar canina, ¿no? Entonces, pues esta ha sido una aportación muy grande, ¿no? Sin embargo, hacia donde yo me quiero abocar el día de hoy es justamente cuando el doctor Angle lleva toda su práctica ya como tal de ortodoncia hacia una escuela, ¿no? La Escuela Angle de Ortodoncia. Esta se encontraba en Pasadena, California, y el doctor Angle genera el primer programa de estudio formal con respecto a ortodoncia, ¿no? Él veía temas como embriología, osteología, anatomía, historia de la odontología, historia de la ortodoncia y oclusión. Es un dato pues también interesante recordar pues que toda esta clasificación de la maloclusión sale por una razón protésica, ¿no? El doctor Angle era muy buen doctor trabajando en la situación protésica, pero esto también lo obliga a tratar de buscar, ¿no? Justamente una solución a la maloclusión, y de ahí pues digamos, ahora sí que uno de los pináculos, ¿no? O de las grandes aportaciones que el doctor nos da. Ahora, no solamente esto, sino que justamente su legado, pues ha sido, ahora sí, desplegado, ¿no? Hasta el día de hoy, siendo justamente él el fundador, ¿no? De la Sociedad de Ortodoncistas, que al día de hoy, pues es lo que conocemos, ¿no? Como la Asociación Americana de Ortodoncia. Y bueno, todos nosotros hemos revisado artículos, ¿no? Del American Journal, de The Angle Orthodontist, que estos también han sido, ahora sí, revistas que el mismo doctor Angle, pues, nos dejó como legado. Otra de las situaciones, como les mencionaba, la Asociación Americana de Ortodoncia, y pues bueno, por supuesto que la Sociedad de Sangre, ¿no? Este gremio de ortodoncistas que están ahora sí que agrupados, ¿no? En diferentes componentes, y pues bueno, tienen la característica, ¿no? De estar innovando y compartiendo, ¿no? Continuamente información de trascendencia, ¿no? Con respecto a la ortodoncia. Esta es justamente una fotografía, ¿no? De cómo lucía, ¿no? La escuela del doctor Angle en Pasadena. Esta es una fotografía de Google Maps, ¿no? Cómo se puede ubicar el día de hoy. Y justo las personas que acudían, ¿no? A tomar el curso del doctor Angle, pues el doctor pues, les daba justamente este reconocimiento, ¿no? Cuando completaban sus estudios. Es así como luce el día de hoy. Al día de hoy es una casa. Hay zonas que se mantienen todavía resguardadas por su valor histórico, ¿no? Para nosotros como ortodoncistas. Y pues bueno, justamente este es uno de los, pues sí, de las grandes aportaciones, ¿no? Tuvo muchos, ahora sí, muchas invenciones el doctor Angle, no solo con respecto a odontología y ortodoncia, sino muchas más alrededor de su vida. Sin embargo, la que el día de hoy nos atañe, pues es justamente, ¿no? La ortodoncia, y pues justo él fue quien diseña, ¿no? El arco de canto, el Edgewise, que pues al día de hoy justamente pues vamos teniendo muchas modificaciones de este tipo de aparatología. Sin embargo, pues al día de hoy pues es la manera como hacemos tratamientos, ¿no? Y pues bueno, aquí algunas fotografías históricas, ¿no? De cómo de la SS White se generaban estas bandas, estos arcos guía, ¿no? Estos arcos bases sobre los cuales, ¿no? Se iban a ir forzando los dientes a que generaran esta forma de arco. Bueno, pues uno de los estudiantes del doctor Angle, pues fue el doctor Charles Tweed. Él tomó el curso del doctor Angle para 1927. Él se gana la confianza del doctor Angle y trabajan muy, muy, muy de la mano, muy de cerca, durante los últimos 2 años de vida del doctor Angle. Justamente el doctor Tweed llevaba cada 4 meses desde Arizona hasta California, justamente los progresos de sus pacientes, tomaba estudios radiográficos, tomaba justamente modelos y los llevaba, ¿no? Para que fueran revisados también por el doctor Angle. Y hubo una situación que él notaba que algunos de los casos eran éxitos clínicos, pero otros también fracasos clínicos. ¿Cuál era el factor principal? La cara. La cara era lo que no convencía al doctor Tweed, principalmente porque algunos de los pacientes terminaban con caras protrusivas. Estos incisivos terminaban proclinados, no estaban en una posición adecuada. Entonces también el doctor Tweed empieza justamente a analizar estos casos, los que habían sido exitosos, los que no lo habían sido tanto.
toma justamente estos récords en modelos que ustedes pueden ver allí, en modelos de yeso, y eran recortados por la mitad. Es ahí cuando él empieza a observar que justo los incisivos también obedecían a la posición del proceso alveolar. Y él notaba que justo a los pacientes con mejor armonía facial tenían una característica en común, que los dientes se encontraban en relación con el hueso basal, en armonía con el hueso basal. Es de ahí donde el doctor Tweed empieza a desarrollar pues estudio cefalométrico que claro que conocemos todos nosotros, el triángulo de Tweed, en donde él empieza a observar qué ocurría con el incisivo inferior. Bueno, es ahí en donde para 1940 el doctor lleva aproximadamente unos 100 casos, ¿no?, a la Asociación Americana de Ortodoncia, y entonces él lleva justamente récords de inicio y final sin extracción, inicio y final con extracción. Estos habían sido nuevamente tratados. Y de ahí, pues bueno, el doctor muestra los cambios, ¿no? Para este punto en el camino, pues el doctor empezó a realizar, ¿no?, este tipo de protocolo de extracciones de primeros premolares superiores e inferiores, ¿no? Y entonces es ahí cuando surge, ¿no?, esta famosa frase, put the plaster on the table, ¿no?, los modelos sobre la mesa. Vamos entonces, si vamos a dialogar de ortodoncia, dialoguemos con evidencia. Pues eso a él le dio justamente la atribución de ser el mejor ortodoncista clínico por algunos, pero no por otros, ¿no? Justamente de alguna manera también lo relegaron un poco, porque justo una de las situaciones que más enseñaba el doctor Angle era pues tratar a los pacientes sin extracciones, ¿no? Entonces esto pues obligaba a tratar de alinear los dientes dentro de la arcada dental, dentro del proceso alveolar. Sin embargo, ¿qué ocurría? Teníamos, bueno, en ese momento tenían altas recidivas. Incluso el doctor Angle también ya estaba estudiando los procesos de retención, de estabilidad, y incluso están plasmados, ¿no?, en los libros del doctor Angle. Bueno, pues es así conforme el doctor Tweed continúa con el legado del doctor Angle después de su muerte y continúa con estos cursos de educación continua. Al día de hoy, pues justamente en Tucson, Arizona, desde 1941 hasta la fecha, se sigue dando el curso de biomecánica avanzada, ¿no?, en el Charles Tweed International Foundation en Tucson, Arizona. Y no se ha dado, ahora sí, ninguna interrupción, con excepción de la Segunda Guerra Mundial y justamente durante los años de pandemia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda podemos ver pues a personalidades de la ortodoncia, ¿no? En el primer curso de 1941 tenemos ahí al doctor Robert Strang, a Cecil Steiner, al doctor Downs, al doctor Margolis, al doctor Paul Lewis y al doctor Nance, entre muchos otros, ¿no? Muchos ortodoncistas querían aprender qué era lo que estaba haciendo la diferencia, ¿no?, del doctor Tweed. Y pues Perdón, bueno, está la. quiero hacer un pequeño comentario y paréntesis. Adelante, adelante, Jorge. Dense cuenta que estos doctores son de los pioneros de la ortodoncia. Por ejemplo, ahí está el doctor Steiner, a quien debemos el análisis cefalométrico de Steiner. Ahí está el doctor Downs, a quien le debemos el análisis cefalométrico de Downs. También está el doctor Margolis, que tiene un magnífico libro de aquel entonces. El doctor Paul Lewis, que es de los responsables de que a los brackets de Alexander puso las aletas de Lewis y Lang, ¿sí? El doctor Nance, responsable del botón de Nance. O sea, los pioneros realmente de lo que es la ortodoncia actual, ¿sí? Es correcto. 1941. Es Perdón, correcto, doctor. perdón por la pequeña interrupción, Isaac. Adelante. No, doctor, al contrario, muchas gracias. Porque esta fotografía sí tiene mucho valor histórico, justamente por lo que nos comenta. Y bueno, pues al día de hoy, pues la fundación sigue recibiendo, ¿no?, ortodoncistas de todas partes del mundo, justamente con el objetivo de poder compartir biomecánica, ciencia y, pues bueno, justamente fundamentos de diagnóstico y práctica clínica. Aquí podemos ver algunas fotografías de lo que fue justamente el consultorio, ¿no?, del doctor Tweed, justamente ahí en la Fundación Tweed. Aquí vemos dentro de las vitrinas, ¿no?, que tienen en la fundación, pues estas fotografías que forman parte de estos artículos que el doctor publicó.
Podemos ver allí modelos, ¿no? Del inicio, el final y las postretenciones también de sus pacientes. Sí, cabe destacar también que el doctor Twiss no desarrolló como tal esta filosofía pensando en estabilidad. La estabilidad se dio como un resultado, sin embargo, todo esto él lo empezó a desarrollar por la estética facial. Con el tiempo, él fue dándose cuenta que al haber una correcta relación entre tejidos de soporte, entre musculatura y posición dental, pues bueno, esto daba justamente estabilidad a largo plazo. Sin embargo, pues él lo buscaba justamente por una situación de balance facial. Es de ahí donde acuñamos justamente la frase, ¿no? Que mencionaba mucho el doctor Tweed, ¿no? Faces first, caras primero. Y justamente él comentaba, lo que queremos es dar una buena cara al paciente. Si hay balance, queremos mantener y no queremos generar protrusiones saludables. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos situaciones clínicas diferentes, en la cual del lado izquierdo podemos nosotros ver una biprotrusión bastante evidente, del lado derecho vemos un rostro con mejor balance facial. Si observamos al perfil que tiene biprotrusión, pues nos damos cuenta que todos los dientes se encuentran casi en una perfecta intercuspidación. Clase 1 molar, premolar, canina, medianamente adecuado, overjet, overbite. También vemos unas correctas formas de arco. Sin embargo, aquí tenemos una situación. Esta paciente, cuando acude a consulta, ella acudía por un cuarto retratamiento. ¿Qué ocurría? Recidiva continua, 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 con la que podemos ver ahí en los incisivos anterior inferiores. Aquí podemos ver en la radiografía lateral de cráneo justamente cómo sus incisivos se inclinaban hacia adelante, ¿no? Justamente llevándolos a una proinclinación y una protrusión dentro del alveolar, y por lo tanto es lo que observamos, ¿no? Dentro del tejido facial, principalmente este músculo orbicular, como también tiene un juego importante dentro de esto. Vemos el segundo caso, en donde vemos una mejor apariencia facial, pero a ver las fotografías intrabucales, ¿qué es lo que observamos? Vemos apiñamiento moderado y formas de arco cuadradas, tanto en la parte superior e inferior, en ambas arcadas. Vemos que justamente no hay una correcta intercuspidación, no hay un adecuado overbite y overjet. Sin embargo, pues justo el reto, ¿cuál es? Mantener el rostro de este paciente. En el primer paciente es mejorar el rostro, mejorar la biprotrusión, más bien eliminar la biprotrusión, pero en este caso, ¿cuál es el reto? Mantener el rostro y mantener la posición de los incisivos. Es ahí donde entra en juego justamente este tema. ¿Cuáles van a ser los límites? Y obviamente como ortodoncistas creemos en una dentición sana y funcional. Por supuesto que buscamos nosotros una oclusión mutuamente protegida por una guía canina. Queremos justamente controlar, ¿no?, la dimensión vertical. Es lo que buscamos habitualmente en nuestros tratamientos. También como ortodoncistas, ¿qué es lo que buscamos? La estabilidad. Nosotros creemos en que podríamos mantener a un paciente con estabilidad sin retención permanente o, por supuesto, también podríamos buscar que haya un equilibrio muscular adecuado, ¿no? No solamente como ortodoncistas buscamos alinear dientes, ¿no? Y mucho menos buscamos, ahora sí, que estén fuera del hueso alveolar, ¿no? Hay un ortodoncista, el doctor Light Johnston, él ha mencionado que también nosotros tenemos que sacar ventaja del crecimiento. Él comenta que 2/3 de los resultados del tratamiento es esto, es crecimiento. 1/3 es lo que nosotros haremos biomecánicamente. Bueno, nosotros tenemos que reconocer justamente que hay cuatro límites. Un límite anterior, un límite posterior, un límite vertical y un límite transversal. Estos son los sitios en los cuales nosotros vamos a poder trabajar como ortodoncistas. El límite anterior, pues bueno, justamente quien nos genera este punto máximo es el músculo orbicular de los labios. Nosotros justamente debemos de pretender generar una armonía con respecto a inclinación de incisivos, tanto superior e inferior, en relación con el músculo orbicular de los labios. Pero permítanme comentarles una cosa, que justamente este es uno de los límites más violados, ya que es muy fácil de generar biprotrusiones dentro de alveolares. Quiero aquí mostrarles este artículo del American Journal. Principalmente quiero mostrarles las radiografías laterales de cráneo. Quiero que vean en la fotografía izquierda cómo es evidentemente un paciente con biprotrusión,
Justo el plano de oclusión se observa inclinado y posterior al tratamiento se controla la biprotrusión, pero quiero que observen algo, cómo el control de los incisivos es crucial para justamente poder mejorar que el músculo orbicular de los labios entre en una mejor función con los órganos dentales. Por ejemplo, también una de las situaciones que desafortunadamente muchos de nosotros encontramos en nuestros consultorios es que nos llegan esto: pacientes que han sido manejados de una forma inadecuada, inapropiada, o incluso la misma negligencia del paciente, ¿no? En el sentido de que no acude de forma adecuada, ¿no? A sus controles o se llegan a perder, ¿no? Por mucho tiempo. No sabemos cuál puede ser ahora sí, la situación que ocurra detrás de esto, pero aquí yo quiero mostrarles justamente cómo tenemos, ahora sí, alineada la arcada de molar a molar, pero quiero que ustedes noten la severa proclinación que hay de los incisivos frontales superiores e inferiores. Podemos nosotros ver aquí en la radiografía panorámica el acortamiento radicular tan severo que esta paciente ya ha presentado. Aquí en la radiografía lateral de cráneo vemos la sobreinclinación de estos mismos incisivos. Y bueno, justamente tomando en consideración este límite anterior de la dentición, pues se procede, ¿no? A realizar el tratamiento pertinente, en este caso, extracciones de premolares, poder llevar a los incisivos a la zona posterior, poder retraerlos y mejorar el balance facial. Quiero aquí mostrarles, si nosotros únicamente viéramos estas fotografías y estuviéramos compartiéndonos estas fotografías vía correo electrónico, vía WhatsApp, y estuviéramos entre nosotros dialogando este caso, podríamos nosotros pensar que posiblemente este paciente lo único que requiriera sería un poco de alinear, nivelar, y pues bueno, no parece ser un tratamiento tan complejo. Sin embargo, todo cambia cuando observamos el rostro del paciente. Vemos en su fotografía frontal, vemos cómo justamente el surco nasogeniano se observa más marcado, en competencia labial. Justo en la fotografía de perfil vemos cómo los labios se encuentran protruidos y en la radiografía lateral observamos que los órganos dentales son los que se encuentran adelantados, ¿no? Se encuentran justamente proclinados y protruidos, pues estos incisivos. Procedemos al tratamiento. Fue un tratamiento manejado con extracciones superiores e inferiores y vemos aquí el resultado del tratamiento. Justamente en donde ya podemos observar cómo en su fotografía de frente ya vemos más relajada la musculatura, cómo el surco nasogeniano deja de marcarse tanto. ¿Por qué? Porque aquí en su fotografía lateral podemos ver que el perfil mejora gracias a que el músculo orbicular se repliega hacia la zona posterior e incluso el pogonio de tejido blando de su mentón logra una mejor proyección y observen en la radiografía lateral de cráneo, verticalidad de incisivos. Vamos a platicar ahora del límite posterior de la cara. Este límite posterior justamente es un pequeño espacio existente en la zona posterior de la rama mandibular. Es en esta área en donde justamente se alojan, ¿no? Los terceros molares. Sin embargo, nosotros como ortodoncistas debemos de considerarlo en todo tratamiento. Nosotros habitualmente realizamos nuestros análisis de espacio, podemos realizar Bolton y Carey. Sin embargo, es muy recomendable que realicemos algo que se le conoce como el análisis de espacio total, en donde también se considera justo este espacio remanente, este espacio que se encuentra de distal del primer molar hasta la rama anterior. Hasta la cara anterior de la rama mandibular. Considerando ello, pues nosotros podemos saber si estos órganos dentales van a lograr entrar dentro de la cavidad bucal o no, si podremos distalizar o no, si podremos verticalizar molares o no. Entonces, este es justamente uno de los actores principales en nuestros tratamientos. También lo conocemos como la discrepancia posterior. Y pues bueno, me gustaría compartir con ustedes este artículo titulado Mandibular Second Molar Eruption Difficulties. Justamente este artículo lo que plantea es que hay ocasiones en donde los segundos molares, si nosotros no observamos esta discrepancia posterior, podrían llegar a quedarse justamente impactados o podrían tener, como dice el título, ¿no? Dificultades durante su proceso de erupción. Ahora, aquí justamente
Necesitamos predecir el tratamiento. Si el paciente ya está en un, si es un paciente adulto y ya obviamente ha finalizado su crecimiento, pues simplemente es medición, ¿no? Tenemos que medir la distal del primer molar hacia la cara anterior de la rama mandibular. Sin embargo, si el paciente se encuentra en crecimiento, debemos predecir justamente esto. El paciente va a estar remodelando cerca de 1.5 milímetros por lado, por año. Entonces, ahí pues corresponde a nosotros hacer nuestra predicción, ¿no? De crecimiento y de cantidad de remodelación. Justamente, pues no queremos que los segundos molares se nos queden impactados, ¿no? Ni en la tuberosidad, ni en la rama mandibular. Y justamente en ocasiones, después de una fase 1, cuando llegamos a ocupar mantenedores como un arcolingual o como un ATP, tenemos que también estar atentos justo a este límite posterior para que no nos ocurra esto, como la imagen que observamos del lado derecho, en donde el segundo molar, al realizar su proceso eruptivo, simplemente contacte con la zona más gingival del primer molar y genere lo que comentábamos, la dificultad en la erupción, ¿no? Habitualmente, durante las fases 1, en donde ganamos perímetro de arco en pacientes en crecimiento, aquí, pues, son imágenes tomadas del artículo de McNamara y Bassetti de la dimensión transversal, en donde, pues, son manejados mediante protocolos de Sharps y posteriormente mantenidos o retenidos con un arco lingual. Quiero que aquí, por ejemplo, ustedes observen justo cómo el límite posterior se encuentra pues bastante comprometido, en donde incluso los mismos terceros molares se encuentran ellos completamente mesiangulados en la arcada mandibular. Y además, desde el segundo molar hasta los primeros premolares, vemos esta inclinación mesial de todos los órganos dentales. Vemos este otro caso con la misma situación muy particular en donde, pues justamente nos damos cuenta que el límite posterior necesita ser liberado para un correcto tratamiento. Muchos de estos pacientes, pues si no son correctamente diagnosticados desde el inicio, pues bueno, nos generará cierta dificultad para poder lograr la verticalidad tanto de segundos molares, primeros molares y poder nivelar el plano de oclusión. Nuestro siguiente límite es el límite vertical y quiero yo aquí hacer una mención especial de este límite, ya que pues la dimensión vertical del rostro pues es una de las que puede verse más dramáticamente afectadas. ¿Por qué? Porque cada milímetro que nosotros extruimos un molar pues justamente nos genera 2 grados de apertura, ¿no? En el eje de bisagra. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque incluso desde la mala colocación de un tubo o simplemente que el mismo arco de Nitti por algún motivo salga del tubo, pase por debajo, ¿no? Del mismo tubo en cuestión y genere extrusión de molares o el mismo uso de elásticos intermaxilares. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque si no vamos nosotros a generar patrones verticales en el rostro del paciente, vamos a generar exposiciones gingivales y además de esto, pues justo la articulación va a ser también afectada. No se obtiene un buen cambio facial si no controlamos la dimensión vertical. Justamente uno de los pioneros en describir la dimensión vertical, pues es el doctor Fred Schuette. Gracias a sus estudios de dimensión vertical, pues es mucho de lo que sabemos hoy en día con respecto a control vertical del crecimiento y del rostro. Y justamente, pues a mayor extrusión de molares, pues justo este crecimiento nosotros lo vamos a llevar hacia abajo y atrás. Por lo tanto, como les comentaba, el resultado va a ser una sonrisa gingival y una menor proyección del mentón. Lo que se busca, pues, es que sea un crecimiento hacia abajo, claro, pero hacia adelante. Entonces, nosotros como ortodoncistas somos los responsables de poder lograr este incremento, ¿no? Más bien, este control de la dimensión vertical. Aquí, por ejemplo, les muestro este paciente, justamente dólico facial. Podemos ver cómo justamente tiene un patrón vertical bastante aumentado. Y aquí en sus tomografías podemos ver cómo el plano mandibular se encuentra pues, en una situación vertical importante, lo cual justo conlleva al paciente a tener ahora una situación de afección funcional, en donde la vía aérea inferior pues, se encuentra disminuida, ¿no? Esto, pues, obviamente que resultará no solamente una situación del esqueleto facial y de la dentición, sino también una situación de índole respiratorio, ¿no? De vías aéreas altas. Justo esta es una de las situaciones que como ortodoncistas debemos de buscar.
no buscar lo que vemos en el lado izquierdo, en donde a mayor extrusión, pues justamente ustedes pueden ver en rojo cómo los incisivos se extruyen y hay mayor exposición gingival y aparte la mandíbula posterorrota. Más bien lo que debemos de buscar es que los incisivos se intruyan, vayan hacia la parte posterior con respecto a los incisivos maxilares y con respecto a la arcada mandibular que podamos hacer un control en sentido antihorario. Eso es lo que buscaríamos. Les muestro este paciente en donde vemos justamente el rostro, un paciente vertical, un paciente con incompetencia labial, en donde también en su fotografía de perfil vemos una poca proyección del mentón. Al observar aquí sus fotografías, vemos un apiñamiento moderado en la arcada superior, un apiñamiento severo en la arcada inferior, en donde el canino inferior está completamente bloqueado, no hay espacio para él. Tenemos también overjet aumentado y vemos la radiografía lateral de cráneo. Vemos un patrón vertical en donde, pues justamente, la incompetencia labial obedece a una biprotrusión dental alveolar. Vemos aquí el progreso del paciente en donde va mejorando justamente el tejido muscular. El surco nasogeniano empieza a disiparse, el músculo orbicular toma una mejor posición en relación a la arcada superior e inferior y vemos el progreso de tratamiento, en donde se ha resuelto el apiñamiento maxilar mandibular, el canino que se encontraba en una posición ectópica ya se encuentra dentro de la forma de arco y pues bueno, en este momento se encuentra ante un proceso también de distalización e intercuspidación. Vemos aquí el comparativo de ambas laterales de cráneo de la paciente, en donde podemos ver cómo se está controlando el plano palatino, además de esto, cómo los incisivos tienen una mejor posición vertical. Y no solo eso, vemos ahora una mejor proyección del mentón, además de esto, justamente el músculo auricular está teniendo una mejor interacción y la dimensión vertical se está controlando. Ahora platiquemos un poco con respecto al límite transversal. Este límite transversal es uno de los cuales se llega a abusar durante el tratamiento, ya que debemos de ser también cautelosos con ellos. Obviamente, en muchos casos lo requeriremos en mordidas cruzadas posteriores, hablando de la arcada maxilar, en pacientes con colapsos de esta misma arcada, en pacientes con respiración bucal, los cuales también estas arcadas se encuentran estrechas, y requeriremos de una expansión maxilar. Con respecto a la expansión del arco mandibular, pues tenemos también que considerar una cosa. Tenemos que pensar que si nosotros expandimos esta arcada, posiblemente vamos a estar ante un proceso de recidiva en un futuro próximo, ya que estas instancias intercaninas tienden a colapsar a lo largo del tiempo. Si nosotros expandimos la distancia intercanina, justo pues se conoce que esto va a tender a recidivar. Y además, ¿qué ocurre si expandimos solamente el arco maxilar? ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Lo hacemos todos los días. De hecho, la pregunta en realidad debería de ser, pero si sobreexpando un caso determinado, pues, ¿qué ocurriría, no? Pues bueno, tenemos que considerar algo, que habrá posiblemente especialistas en alineación dental, pero no necesariamente estas personas sean ortodoncistas, ¿no? No solamente se trata de hacer expansión, expansión, expansión en cada uno de los pacientes. ¿Por qué? Porque obviamente el arco superior, pues, es muy noble, nos permitirá lograr no solamente la función. Sin embargo, si en algún punto del camino nosotros generamos una sobreexpansión de esta misma arcada, pues entonces la arcada mandibular simplemente va a quedar estrecha. Nosotros vamos a tener que obligar a que alcance la arcada maxilar y entonces, ¿cuál va a ser la resultante? A largo plazo, inestabilidad del tratamiento, ¿no? O colapso. Entonces, en realidad, estos protocolos de expansión rápida del maxilar tienen que ser realizados para los pacientes pues adecuados, que se justifiquen médicamente, ¿no? En donde tenemos una situación de función respiratoria, adenoides, crecimiento vertical, apnea obstructiva. Sin embargo,
Obviamente también está determinado que nosotros transversalmente podemos ganar espacio, ¿no? Sin embargo, también tenemos que considerar cuáles son estos límites. Y justamente el límite quien nos lo da anatómicamente, pues es el músculo buccinador y la banda maceterina. Por lo tanto, pensemos en esto. Este artículo en particular creo que nos llama a la reflexión en donde nos comenta, ¿no? Expansión rápida del maxilar en ausencia de una mordida cruzada posterior. ¿Sería un valor agregado? Entonces, justamente nos comenta que debemos de pensar en la biología, ¿no? ¿Qué va a pasar después de que ocurra esta sobreexpansión, ¿no? Mejor mantenernos dentro de los límites, lograr lo funcional, lograr descruzar a los molares, sin embargo, no sobreexpandir. Bueno. Estos son justamente los músculos que nos delimitan la dimensión transversal de la dentición, como les comentaba, con respecto a la banda maceterina, el músculo auricular y parte también de la zona más posterior del músculo orbicular de los labios, a su vez que el músculo buccinador. Aquí podemos ver una comparación sobre CBCTs con respecto a expansión rápida del maxilar, unas manejadas con Hyrax anclado dentalmente, otro con Hyrax anclado esqueléticamente y otro con Hyrax híbrido, dental y esqueletal. Podemos nosotros observar que en los pacientes con anclajes esqueléticos, como ya conocemos al día de hoy mediante estos protocolos ahora popularizados por el doctor Boon Moon, en donde podemos en realidad mejorar, ¿no? Y tener unos objetivos mucho más estables con respecto a expansión, no solamente inclinar, ¿no? Estos molares hacia la zona vestibular y poner también en riesgo, ¿no? El periodonto. Con respecto a justamente al arcada mandibular, uno de los artículos que nos puede mostrar también estabilidad y desarrollo del arco mandibular, pues es con respecto a terapia con Lip Bomber. Pues ha sido una terapia que pues actualmente ya no ha sido tan popular. Sin embargo, justo tiene la ventaja de demostrar estabilidad, ¿no? Con respecto al desarrollo. Justo cuando nosotros hacemos un desarrollo del arco mandibular con un Lip Bomber, a diferencia de un Hyrax mandibular, de un Schwartz mandibular, pues la diferencia es que la musculatura lingual es quien va a desarrollar la arcada, ¿no? Entonces, por lo tanto, la predictibilidad va a estar un poco más inclinada con respecto a estabilidad. Quisiera compartirles este artículo que es con respecto a los estadios de maduración de la oclusión. Este es un artículo muy, muy interesante. Este fue realizado en Sao Paulo, Brasil, en donde llevaron 40 años de seguimiento a varios de estos pacientes. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta paciente justamente cuando es muy joven en realidad. Tenemos aquí una edad de 13 años, posteriormente a los 17 y posteriormente a los 60 años de edad. Vamos a ver qué ocurrió con ella. Justo este artículo lo que mide es con respecto a dimensión como tal de la corona clínica que pasa a lo largo del tiempo, hace mediciones transversales de distancia intercanina maxilar y mandibular, distancias interpremolares, tanto a primeros premolares, segundo premolares y a primeros molares. También revisa la profundidad de la bóveda palatina y perímetro de arco. ¿Qué es lo que pasa? Podemos nosotros observar aquí en T1, que es justamente el momento más joven del paciente, en donde los tratamientos justo todavía se mantienen dentro, ¿no? Las distancias intercaninas dentro de los márgenes. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo en la postretensión, los caninos empiezan a tener cierta giroversión, los incisivos empiezan a desalinearse hacia el tiempo número 3, que es ya cuando la persona se encuentra ya en una edad avanzada, pues podemos nosotros observar que es cuando se presenta una mayor cantidad de irregularidad dental. No solo eso, sino que también el proceso alveolar tiene una remodelación importante, dándonos una apariencia de mayor alargamiento, ¿no? De estos incisivos y órganos dentales. Podemos aquí también observar cómo justo estas distancias intercaninas van simplemente disminuyendo. Esto pues es justamente parte del proceso, ¿no? Del envejecimiento de nuestra dentición y justo es
bastante interesante poder mencionar, ¿no? Las conclusiones en el cual comenta, ¿no? Que el ancho mesiodistal de los dientes va disminuyendo justamente, y esto por contacto, ¿no? De la misma oclusión. También la distancia intercanina mandibular disminuye, el perímetro de la longitud de arco, así como el overbite disminuyen. El apiñamiento anterior inferior y la profundidad palatina incrementa. Muy bien. Aquí hay otro artículo que justamente nos comparte con respecto a estabilidad a largo plazo. Me gustaría compartir ahora con ustedes un caso clínico para que podamos aterrizar estos conceptos, en donde quiero mostrarles esta paciente, justamente que podemos nosotros observar en su fotografía izquierda, cómo el músculo orbicular, el surco nasogeniano, se encuentran bastante marcados, y estamos ante una incompetencia labial. Tenemos justamente un caso de bioprotrusión. Podemos observar aquí en su fotografía lateral cómo el plano estético, este es el plano estético de Merrifield, el cual nos muestra que justamente se encuentra ante un desbalance facial, ¿no? Si la paciente estuviera con un balance facial adecuado, el plano estético se aproximaría más hacia la punta nasal, idealmente la bisectaría. Cuando nosotros observamos aquí su radiografía lateral de cráneo, podemos ver que justamente obedece también a una protrusión dentoalveolar. Vemos el límite anterior de la dentición comprometido, vemos el límite posterior de la dentición también comprometido, en donde los terceros molares se encuentran mesiangulados. En la parte inferior, en la arcada maxilar, podemos también observar cómo se encuentra en una posición comprometida estos terceros molares. Esqueléticamente, esta paciente cabe destacar que su plano mandibular se encontraba aumentado en 31 grados. También su incisivo mandibular se encontraba en 100 grados y, pues bueno, su ángulo de FMIA estaba en 49. Podemos también nosotros aquí observar cómo justamente la situación esqueletal se encontraba también alterada, con su maxilar superior a través del SNA en 85, el SNB en 75, con un ANV de 10 grados. Entonces, estábamos ante una paciente clase 2 esquelética, hiperdivergente, y pues bueno, justamente necesitábamos mejorar estas relaciones esqueletales y con respecto a la dimensión vertical, pues mejorarla o, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, mantenerla. Entonces también podemos aquí nosotros cuantificar, ¿no? Cuánto es el grosor del labio superior, el grosor del labio inferior y principalmente las alturas faciales. A través del índice facial nos podemos también dar cuenta con respecto a qué vamos a hacer nosotros a la dimensión vertical, con respecto a la dimensión vertical. Vemos aquí su radiografía panorámica, en donde se puede observar cómo justamente la dimensión posterior de la dentición genera un compromiso de los molares mandibulares, de los primeros, segundos molares, también de los premolares, en donde todos ellos se encuentran inclinados hacia la parte frontal, hacia mesial. Vemos aquí justamente en sus fotografías intrabucales cómo pues tenemos un apiñamiento moderado, superior e inferior. Sin embargo, si solamente viéramos las fotografías intrabucales, pensaríamos que pues es un caso solamente de alinear y nivelar. Sin embargo, analicemos mediante el análisis de espacio total qué es lo que ocurre con esta paciente. Si nosotros cuantificamos justamente la irregularidad anterior que va de canino a canino, la discrepancia anterior, que en este caso era de 6.5, y además hacemos una corrección cefalométrica. ¿Qué es la corrección cefalométrica? ¿Cuántos milímetros yo requiero para que el incisivo inferior esté dentro del hueso basal? Nos podemos dar cuenta que tan solo en la zona anterior inferior necesitábamos una ganancia de espacio de 20.5 milímetros. O sea que teníamos una discrepancia de menos 20. Sin embargo, si nosotros vemos las fotografías intrabucales, nosotros no podríamos inferir a simple ojo que tenemos una discrepancia así de marcada, si es que no también correlacionamos lo esqueletal. Más bien a la radiografía lateral de cráneo la incluimos dentro de nuestro diagnóstico. Ahora, con respecto a al análisis de espacio en la zona media, aquí nos estamos refiriendo desde premolares a primer molar y nosotros vamos a cuantificar incluso también la curva de Spee, en donde vamos nosotros a ver que la discrepancia en este segmento era de 3 milímetros, no había tanto apiñamiento, la profundidad de la curva de Spee era de 4 milímetros, no era tan profunda, para una discrepancia de espacio total de 7 milímetros.
Además de esto, para poder lograr una correcta clase 1 molar, teníamos una desarmonía oclusal de 3 milímetros. Ahora, vamos al límite posterior. Vamos a analizar la discrepancia posterior. Aquí nosotros medimos cuánto medía el diámetro mesiodistal del segundo molar, derecho e izquierdo, el diámetro mesiodistal del tercer molar, derecho e izquierdo, y nosotros lo comparábamos con la distancia que comentábamos ahorita durante la charla, desde distal de primer molar hasta la cara anterior de la rama. Para un espacio, una necesidad de espacio tan solo en la zona posterior de 24 milímetros. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir de este análisis de espacio? Pues que requerimos, ¿no? Justamente ayudar a la paciente para poder lograr justamente los objetivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, al hacer el análisis craneofacial, en donde consideramos no solamente lo dental, sino también lo esqueletal, podemos nosotros ver que al análisis de espacio total tenemos una discrepancia de 54.5 para una dificultad total, al nosotros hacer la sumatoria con respecto al índice de dificultad de 48.7. Ahora, si nosotros vemos el análisis craneofacial, tenemos también varias situaciones que mejorar. Y justamente al sumar el índice de dificultad, tenemos una dificultad de 109 que resolver tan solo en lo esqueletal. Si sumamos la dificultad craneal total y la dificultad del análisis de espacio total, estamos ante una dificultad total de 157.7. Acorde a los índices de dificultad, mayor a 120 lo podemos considerar un caso severo. Ahora, si nosotros no hubiéramos realizado todo este análisis de espacio, no podríamos saber que en realidad estamos ante un caso severo. Simplemente hubiéramos observado al paciente, alinear, nivelar y tratar de resolver. Y a la mitad del tratamiento hubiéramos visto que ya tenemos una biprotrusión dental alveolar. Sin embargo, el análisis de espacio nos indicó que teníamos que liberar espacio en la zona anterior para que el límite anterior pudiera disminuir, pudiera mejorar el límite anterior de la dentición, y también en la zona posterior tener que extraer terceros molares para que esta discrepancia posterior pudiera ser aliviada y empezar a verticalizar molares. Vemos aquí en el progreso del paciente cómo ya ha ido mejorando la verticalidad de los incisivos, se encuentran cerrando los espacios, va mejorando su perfil facial. Vemos aquí en su radiografía panorámica cómo ya incluso tenemos una posición de sobrecorrección a los segundos y primeros molares, tanto superiores e inferiores. Vemos aquí en sus fotografías de progreso la fase de cierre de espacios y se encuentra para este momento se encontraba en una fase ya de intercuspidación. Vemos aquí el completo cierre de los espacios y vemos el final del tratamiento, en donde ahora la incompetencia labial se ha resuelto, vemos una sonrisa armónica, podemos observar aquí cómo el plano estético de Merrifield mejora, aproximándose este plano estético hacia la punta nasal, podemos también ver en su radiografía lateral de cráneo cómo con la verticalidad de los incisivos el músculo auricular mejora su función. También aquí en su radiografía panorámica, justamente un correcto cierre de espacios, correcta verticalidad de molares. Vemos nosotros aquí en las fotografías intrabucales cómo logramos un correcto cierre de espacios, correctas relaciones molares, overbite, overjet. Podemos incluso ver aquí en el sector de segundos molares unas pequeñas zonas de desoclusión. Esto es algo que conocemos como oclusión tuit. Es simplemente una sobrecorrección para que durante la etapa de retención vuelvan ellos simplemente a verticalizarse. Y hacemos los comparativos de inicio y de final. En su fotografía de frente vemos más relajada esta musculatura, vemos su sonrisa con un mejor despliegue, una sonrisa armónica. Podemos ver aquí en su perfil facial los cambios que existieron en la paciente, como el pogón en el tejido blando tiene una mejor proyección. Y principalmente en sus radiografías laterales de cráneo. Me gustaría aquí mostrar cómo justamente el plano estético de Merrifield justamente mejora. Quiero que ustedes observen cómo se comporta de una manera paralela. Si el incisivo inferior se encuentra proinclinado y protruido, el plano estético de Merrifield hará lo mismo. Se encontrará también inclinado hacia la parte frontal. Y cuando se corrige la posición del incisivo inferior, llevándolo hacia hueso basal, el mismo plano estético en paralelo se mueve hacia la zona posterior.
Vemos aquí los resultados finales de la paciente, en donde su flanco mandibular mejora, también la posición de su incisivo inferior a través del IMPA de 100 a 92. Vemos aquí principalmente justamente el ANV de 10 pasa a 8 grados, se redujo 2 grados, esto gracias a la retracción del segmento anterior. A pesar de haber sido un paciente pues ya sin crecimiento, pues se vio favorecida por la mecánica realizada. Se controla el plano de oclusión, el índice de alturas faciales se mejora y justamente una de las situaciones que tratamos de mejorar pues es el grosor de los labios, ¿no? Aquí podemos ver a través del ángulo Z o del plano estético, el cual se encontraba en 53, pasó a 62, lo normal sería en 75, sin embargo, este plano estético es ahora sí personalizable, ¿no? En base a cada paciente. Vemos aquí comparativos de sus radiografías panorámicas, vemos aquí sus sobreimposiciones y vemos aquí su sobreimposición de inicio y final, en donde vemos la cantidad de retracción, remodelación del proceso alveolar y también pues cómo justamente los incisivos entran dentro de base ósea, ¿no? Dentro del proceso alveolar. Pues con esto me gustaría también concluir y poder pues agradecerles a todos ustedes, agradecer a la Academia Mexicana de Ortodoncia por su invitación para poder compartir esta charla. Y como conclusiones, pues a todos mis estimados colegas, pues que recordemos justamente estas bases biológicas, estas bases musculares, recordemos también estas bases de diagnóstico, pues lo cual nos va a ayudar, ¿no? A poder dar mejores tratamientos de calidad a nuestros pacientes y pues no solamente devolver una oclusión funcional, sino también una correcta estética facial. Les agradezco mucho nuevamente y muchas gracias por su atención. Mi querido Isaac, qué maravillosa plática nos acabas de dar. Obviamente un súper repaso de conceptos básicos y sobre todo este análisis de Merrifield y sobre todo el contemplar lo que son las caras, que no hay que olvidar que estamos atendiendo pacientes que requieren de una armonía facial, un selle labial pasivo, no forzado, y obviamente que mucha gente con el afán o los pacientes con el afán de salvarse de extracciones, buscan cantidad de terapias expansivas y de cantidad de cosas. Y realmente yo recuerdo que ahí había gente que decía precisamente con la técnica de Damon, que con Damon ya no era necesario hacer extracciones, lo cual es falso. Inclusive el mismo doctor Damon dice, no, es una alternativa de tratamiento de aprovechar el espacio, pero sí hay casos en que definitivamente se tiene que pensar en hacer extracciones porque el perfil del paciente y la estabilidad del paciente así lo requiere. Entonces, obviamente hoy en día tenemos nuevas cosas como los microtornillos de anclaje y podemos mover los dientes mayor cantidad, tanto para atrás como para adelante, como para verticalmente, que nos han ayudado mucho. Pero no hay que perder de vista la estabilidad facial y la armonía facial del paciente. Maravillosa tu plática. Muchas, muchas felicidades. Estuvo extraordinario. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, doctor. Yo le agradezco mucho y justamente pues actualmente los paradigmas, ¿no? También van cambiando con todos los recursos que tenemos al día de hoy, ¿no? Y como bien comenta, ¿no? También con los microtornillos muchas veces logramos distalizaciones, pero pues bueno, esto no nos exime, ¿no? De respetar el límite posterior, ¿no? Extrayendo también estos terceros molares para lograr, ¿no? Estos espacios. Pero pues bueno, le agradezco mucho sus comentarios, doctor. Así es. Bueno, por último, antes de despedirme, les recuerdo que el próximo lunes tendremos el encuentro virtual de estudiantes de posgrado de ortodoncia. Este encuentro virtual se hace en la última semana o la tercera semana de cada mes, pero es en la mañana, de 10 de la mañana a 12 del día, a donde los diferentes estudiantes de los diferentes posgrados presentan sus casos clínicos, sus investigaciones o lo que estén haciendo. Quiero hacer una cordial invitación a todos los posgrados de lo que es la República Mexicana para que puedan presentar tanto casos clínicos como investigaciones para que ellos
puedan mostrar al mundo en general y a toda la comunidad lo que están haciendo, lo que están logrando y con lo que están trabajando. Por último, me despido, una vez más, recordando que el día de mañana tendremos martes de café con sabor a provincia a las 8 de la noche aquí a través del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a donde tendremos la premiación de los concursantes del Congreso Internacional del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Mañana a las 8 de la noche, aquí mismo a través de la plataforma del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Quiero agradecerte, doctor Isaac, secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Asimismo, agradecer también al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a quien le mandamos un cordial saludo al doctor Antonio Villavicencio Limón, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Ricardo Rey Bosch, que él es el presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, del Consejo Nacional de Ortodoncia. Y al doctor Carlos Carmona, que también nos ha ayudado mucho con todo esto. Es el presidente ejecutivo de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Y me despido una vez más. Nos vemos primero Dios la próxima semana en el encuentro virtual de estudiantes de posgrados de ortodoncia. Y el mes que entra tenemos también otro invitado para nuestra plática virtual de ortodoncia. Muchísimas gracias y me despido de ustedes una vez más. Gracias, Muchas gracias. Napo. Napo es la persona que nos ayuda, el ingeniero, que gracias a él podemos hacer esto posible. Muchísimas gracias, Napo. Y un saludo a todos. Gracias, Isaac. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches.